Hey, bienvenidas y bienvenidos. Mira que Google en verdad nos está espiando y no nos está espiando para nada mal. Mira esta noticia calentita que te traigo. Y es que ayer con unos amigos precisamente hablábamos sobre los remakes que está lanzando la compañía de Sony. Y Dino Crisis no podría faltar en la plática. Es por eso que te presento este pedazo de video. Funcionando con el motor gráfico Unreal Engine 4, el estudio independiente, el poderoso Team Arcade, escuchó el llamado de los fans que crecieron con la saga recreando a su manera, su propia versión de Dino Crisis, y lo muestran con este pedazo de tráiler que estarás viendo en tu pantalla. En este pequeño avance se ve un cambio enorme sobre el juego original, aunque es evidente que el proyecto todavía se encuentra en una etapa de desarrollo. Team Arcade pretende mostrar un vistazo más extenso a su trabajo, mientras el tío Capcom sigue apostando por los remakes de la saga Resident Evil, por lo que tendremos que esperar y ver en qué termina esta propuesta. Pero tío Capcom, la comunidad, escucha a la comunidad. Los desarrolladores han explicado que ya tienen un 40% del proyecto completado, y en los próximos días esperan mostrar el resto de avances con un gameplay más chulo y que explote todo el poderío dinosaurico de la primera saga. Lamentablemente, y como mencioné hace unos minutos, el tío Capcom sigue sin mostrar interés por revivir una de sus sagas más emblemáticas, pero resulta extraño que ni siquiera se hayan esforzado por darnos una versión actualizada como hizo hace algunos meses con otros clásicos que la comunidad gamer afirma no se merecía. Muy bien chicos y chicas, hasta aquí dejaremos el video el día de hoy. Esperemos que el tío Capcom sí escuche nuestras oraciones y quién sabe, en una de esas y nos sorprenden para la entrega y lanzamiento de la PlayStation 5, pues anunciaron ya Silent Hill. Uno nunca sabe, a lo mejor y se viene. Recuerda compartir el video, dejar tu like y suscribirte, que eso me ayudaría mucho. Y hasta la próxima, bye.